acostumbré a vivir a media máquina, a parecer feliz sin estar cómodo y a soñar solamente hasta un límite. Traté de ser yo mismo por mi brújula y me gané un castigo como Sísifo, aunque mi alma sepa que no es lógico. Sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide, conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra, dicen. Sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide, conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra. Resulta anticuado tener ética, alimentar lo bello de tu espíritu, ser fiel todos los días a tu cónyuge. Conviene estar de moda, usar un látigo, tener mucho dinero y mente estúpida, no ser como soy yo, un duende utópico. Sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide, conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra, dice. Sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide, conozco las marañas de la élite, pero es mejor vivir con la honra íntegra, dicen. Sé bien cuál es el trillo hacia la cúspide, conozco las marañas de la élite, pero es mejor morir con la honra íntegra, pienso yo, sí, con la honra íntegra. Ay, madre mía. Bienvenido, Fernando Cabreja. Sí. Hoy se trata de hablar poco y cantar más, porque sí, tiene bueno, canciones. Para mí es un placer, Marta, Ray y todo el equipo de este espacio tan visto, por cierto. Hasta Puerto de Rebelde se ve. Sí. Sí. Una tremenda alegría estar por acá. No, no, está ahí la gente del campo, se escapa a veces y viene a la capital. No, pues qué bien, qué rico, qué rico. ¿Y tú, tienes que, y tú vienes de lejos? Sí, no, yo vengo de Sabugetánamo. Nací en Sabugetánamo. Ahí está. Trabajé en la radio y en la trova 21 años en La Voz del Níquel, en la radio, y haciendo canciones en Moa. En Moa. Y bueno, estoy viviendo ahora en la ciudad de Los Parques. En Holguín. Y haciendo cosas y también. Y ahí me quedo ahí. Vamos a poner otra canción inmediatamente. Después nos seguimos dándonos los títulos nobiliarios, eso. Sí, que tiene bastante. Que sí tiene. Sí. Es que es un personaje. Sí. Esto es un personaje. Esto es un lujo que tenemos. Una canción, un gran lujo. Una canción que hice en Holguín. Porque yo tengo dos aristas en el programa: la parte intimista y la parte de la canción social, poética, ¿no? Para llamarla de alguna manera. Que se llama Muchacha en la Ciudad. Voy con tu pelo suelto por toda la ciudad y me asalta el silencio innombrable de la soledad. Te digo que soy tímido cuando hay que enamorar, pero encuentro un sentido y hoy por ti vuelvo a cantar. Solo por ti salgo a buscar las flores, gracias a ti el mundo es en colores y no me importa lo que pueda pasar después de ti. Quiéreme aunque no tenga mil poderes, aunque no pague todo lo que quieres. Estrellas sabrán explicarte quién fui. Hablamos de las cosas que nadie quiere oír, de la
las 500 puertas de las culpas por venir. Te dejo en la escalera, se me esconde tu voz y confundo la espera con el susto del adiós. Solo por ti salgo a buscar las flores, gracias a ti el mundo es en colores y no me importa lo que pueda pasar después de ti. Quiéreme aunque no tenga mil poderes, aunque no pague todo lo que quieres. Algún día las estrellas sabrán explicarte quién fui, explicarte quién fui. Ay, Cabreja, ¿cuántos recuerdos me has traído? Bueno. ¿Te acuerdas? Recuerda, te voy a poner nada más que un escenario. Casa de Joven Creador de La Habana. Sí, señor. Esquina Sol, por puerto, por allá por la avenida. Hoy convertido en Museo del Ron. Un homenaje. Pero no, ahí realmente yo estudié Historia del Arte. En la Universidad de La Habana. Aquí, muy cerquita de aquí. Del 80 al 85, me gradué ahí Historia del Arte. Después fui para Sagua de Tálamo, trabajé en un museo ahí, 2 meses, en el Museo de Sagua, que es mi tierra natal. Y de ahí entonces la señora Edelis Loyola, cantautora para mí, me capturó y fui a vivir a Moa. Y estuviste en Moa buen tiempo. Bueno, ya me había capturado antes. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ella se casó. Edelis y su mujer. Ella se casó, claro. Tuvo 2 hijos de primer matrimonio, a los cuales yo crié. Mi mamá me decía, oye, va a llevarte la vaca con los 2 terneros. Con los 2 terneros, es lo que y te toca. Bueno, está bien, pero me gusta la vaca. Yo recuerdo allá en Moa que Cabreja me recibió con un garrafón así de aguardiente, muy, muy sabroso, porque era para todos, así, no solo así. Para nosotros, ¿no? En aquel, o sea, Moa es algo más que un brazo. Hay un poema mío que se llama Retrato de Moa, que bueno, es un poema, no voy a decirlo porque el tiempo en televisión es oro. Hay una parte que dice, Moa es algo más que ese brazo de horno ardiendo. Pues allá en Moa, la tierra de la fábrica. La tierra la roja. La producción del níquel. Llegaban ahí a oírnos con los cascos y las botas puestas. Tú sabes que yo fundé un evento, el Encuentro Nacional Trova Viva. Trova Viva, ¿cómo que no? Sí. Allá. De ese paso. Ocho años, tú fuiste ahí en 2007. Bien. Por ahí pasó Angelito, Ángel Quintero, Rolly Berrío, toda la gente de la Trovuntiviti. Pasó Gerardo Alfonso, Diego Cano, Leonardo García, Fernando Beque. Manuel Agudín. Una pila de gente. Sí, sí, cómo no. Y, pero bueno, en el 2008... intenté hacerlo y pereció. Pereció de muerte súbita. Pero algunos compañeros allá. No, parece que no interesó la propuesta cuando iban allí gratis, sin cobrar. Eso ha pasado. Y yo lo que hacía era buscarle ahí una logística elemental ahí, un picadillo, a ver si había pollito. Y bueno, en fin, lo que apareciera. Una tensión. Pero ahí hubo un lío ahí. Yo se lo dejé a ellos ahí para que lo enterraran. Lamentablemente. Pues bueno. Hay una canción que le hice a Edelis que quisiera hacer. Que fue la primera canción que le hice a ella. Bueno, explica quién es Edelis. Edelis Loyola. Ya hablaste de ella. Sí, esto es rápido, Martica. Se llama Volviste a mí. Volviste a mí al filo de una tarde sin esperar. En medio del silencio que da el azar, tomada de las manos por tus hijos, no imaginé la dicha que pusiste en mi soledad. Me diste nuevos ojos para mirar todo lo que transcurre afuera. No hay más placer si el amor te visita, vete. Mañana ya habrá tiempo para volver a repasarlo todo. Hay que vivir dejando en un costado la parte gris. Mi sueño se parece bastante a ti y la sinceridad se impone. Thank you.
falta decir que el tiempo ha sido inmenso contigo en mí, que las mejores cosas van a venir, aunque te suene un poco incierto. Mírame bien, no pido que te empeñes, ¿cómo entender? Pero sentí un segundo que largo es, y sé que te he querido siempre. No hay más placer, si el amor te visita, vete con él. Mañana ya habrá tiempo para volver a repasarlo todo. Hay que vivir dejando en un costado la parte gris. Mi sueño se parece bastante a ti y la sinceridad se impone. Lindo. Sí, señor maestro. ¿Volviste a mí? Sí. Yo vete pasado no te veía. Sí, sí. Yo te sigo, yo nos he encontrado furtivamente en algunos encuentros sí, orientales. Orientales, por ahí. Y otros muy ocasionales aquí en la gran urbe. Fernandito, ¿qué me puedes decir tú fundaste, cuando se fundó la Asociación Hermanos ahí, en MOA? Sí, yo fui el primer presidente de la HS. De la HS en MOA, lo recuerdo perfectamente. En 1987, al lado de la emisora, una vieja casona ahí, que fue Casa de Cultura, fue la sede de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en el 61, por ahí. Y armamos un caserón que había ahí, y ahí empezó a dar mis primeros pasos mi hija, sí. Edelita. Que es flautista, hace cosas conmigo últimamente. Oye, Fernando, disculpa, pero ahorita hablábamos de que tú tenías un espacio y que te lo... Un encuentro. Bueno, un lindo, que era con los trovadores. Porque siempre he sido un promotor, Martín. A eso yo iba. Y no vas a hacer, no vas a intentar. Yo pienso que debes insistir. ¿Dónde? En Holguín. Háblanos de Holguín. No, el problema es que Holguín tiene una estructura muy... una infraestructura es muy creada ya, muy interesante. No te olvides que está, en fin, las Romerías de Mayo, la fiesta de la cultura iberoamericana, en varios eventos. Sí, pero te digo, tú como espacio. No, yo tengo un espacio. Tienes su peña, tienes su peña. Ah, tienes tu peña. Sí. Nosotros nos encontramos. Lo un poco de existir, de volver a insistir en Holguín, ya ciudad, de hacer otro evento de la trova. Intenté, pero también era un poco complicado. Estamos en una época de reducción presupuestaria. Ya. Y bueno, hay que hacer lo que se puede, pero tampoco abusar. Ya. Y yo creo que yo tengo mi espacio ahí que se llama Alta Marea, como una canción que yo compuse. No esperes ver la Baja Marea, que aquello da el pecho. Sí, Alta Marea. Ahí que donde comparto todos los jueves en la Casa de la Trova de Guayabero, de Artex. Un abrazo a la gente allá de la Casa de la Trova de Artex, de Holguín. Y ahí alterno mis canciones con un poeta invitado de cualquier lugar de Cuba e incluso de extranjero. Ay, qué bien, qué bien. Que pasan por ahí. Yo lo que... Cabreja, yo quiero que tú que me cantes una canción, a la canción que le compusiste a Camilo. Bueno, el problema es que mi madre, que en paz descanse, me trajo al mundo el 30 de octubre del 59. Dos días después que Camilo desapareció. Y un día yo en MOA, se me ocurrió esta canción así, porque las canciones te sorprenden a ti. A veces uno cree que uno se puede pasar un mes detrás de la canción y ella dice, no, tranquilito, cuando yo quiera. Es verdad, es cierto. Esta canción se llama Como Paloma Blanca. Te sigo viendo con tu sombrero alegre, popular, ofreciendo tu risa y tu pan a un niño que corre por la sierra. Te sigo viendo en cada avión que pasa sobre el mar, con tu cara de Cristo entre el palmar, gastándote una broma en pleno fuego. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente sol que se levanta. Camilo, señor de la vanguardia,
camino gente sol que se levanta como paloma blanca. Te sigo viendo, tan pueblo, tan amigo de vivir, tan flaco, risueño y juvenil. Cualquier día del año siempre el mismo. Te sigo viendo en cada avión que pasa sobre el mar, con tu cara de Cristo entre el palmar, gastándote una broma en pleno fuego. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente sol que se levanta. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente sol que se levanta. Como paloma blanca, como paloma blanca, como paloma blanca. Una canción preciosa, linda. Cabreja, dame para después seguir con otra canción. Quiero que cantes Canción al Desaliento. Sí. Brevemente, danos tu... reseña, punto de vista. Tu punto de vista. ¿Qué cosa es un trovador? ¿Qué debe ser un trovador según Cabreja? Una persona común y corriente que desanda las calles, olfatea el aire, se obsesiona por un gorrión triste, pero que tiene cosas que comunicar. Como decía Noel Nicola, el trovador debe tener una actitud ética, claro, y estética. O sea, tú puedes ser muy ético, pero si tu estética no convence, entonces es un poco complicado. Tiene que tratar de tener una dignidad a principio, no dejarse de vender tan fácil haciendo sopa. Yo ni en mis peores momentos, cuando tuve que criar tres muchachos, me arriesgué a ese oficio de la sopa. Me encantan las sopas, por cierto. Comérmela, ¿no? Es rica, pero no, rica. Además, en fin, no es una crítica, es una sugerencia. Yo realmente creo que el trovador es un filósofo frustrado o no, que comunica, un sociólogo, un periodista, sí, de todo un poco. Tiene que pulsar la realidad. Y nada, cantarle a todo. Todo puede ser cantable. Como una canción al desaliento. Todo por puede ejemplo ser cantable, sí, como no. Yo siempre he creído eso. No tengo fronteras, ni tabúes, ni miedo. A lo que pueda cantarle le canto. Hasta el río Marañón, allá donde vivo yo ahora. No, y la de Sandoca. ¿Sabes que Holguín? Ojalá este programa durara más para que hubieran más canciones de Cabreja aquí, señor. Holguín se ubica, Holguín ciudad, entre dos ríos, el Jigüe y el Marañón. Yo vivo ahí en Prado 157 actualmente, cerquita del río Marañón ahí, que vamos a ver si trabajamos dentro de poco para hacerle un desagüe. ¿Cómo se llama eso? Un cauce. No, eso lleva como una... Una semiótica ahí, que no recuerdo. Una semiótica. Ahora, para hasta limpiarlo, geógrafo se ha vuelto, Cabreja. Para limpiarlo un poquito más. Cabreja, al desaliento, cántale algo. Sí. Bueno, una canción que yo he cobrado un cheque por esta canción que han llegado de Suecia. $2, pero es algo. Muy versionada esa canción. Un día compré también, no pude comprar nada con los $2. Pero sí, pero también otro cheque de otro lugar, en fin. Porque el Trio en Serie la montó. Sí. Y la grabó una vez que era... Sí. Ojalá, el Trio en Serie. Es una de tus canciones más originales. Y esta canción ha tenido buena suerte. Qué lindo trío. La canta mucha gente. Qué lindo trío. Sí, los Beatles de Cuba, les decía. Qué bueno, mira. Sí, lamentablemente. La vida es así. Bueno, canción al desaliento. Si a tu casa suma su perfil, la duda comienza a cantar canciones y tendrás fortuna. Para el mal humor toma este buen consejo, respira profundo y mira el sol que es viejo. De tu hija, si la des.
desesperanza te cobija. Olvida los rencores al momento, que el amor puede más que el desaliento. Y si te cae el peso de la soledad, dale un paseo tranquilo a tu ciudad. Holguín. Y si te cae el peso de la soledad, dale un paseo tranquilo a tu ciudad. Si a tu casa asoma su perfil la duda, comienza a cantar canciones y tendrás fortuna. Para el mal humor toma este buen consejo. Respira profundo, Martica, y mira, mira el sol que es viejo. Escucha las tonadas de tu hija. Si la desesperanza te cobija, olvida los rencores al momento, que el amor puede más que el desaliento. Y si te cae el peso de la soledad, dale un paseo tranquilo a tu ciudad. Y si te cae el peso de la soledad, dale un paseo tranquilo a tu ciudad. A tu ciudad. Guatanao, a tu ciudad. Sí, sí. Eso sí, ¿verdad? ¿Te pones? Tranquilo siempre. Tranquilito. Por la calle observando. Ajá. Y haciendo canciones, que es lo que nos y queda. Mirando. Para la, dejarla ahí a los nietos a los, y también a los amigos que vienen. Los amigos. Sí. Esa es nuestra misión, Marta. Entre otras, ¿no? No tenemos muchas, pero bueno, entre otras. Discografía no tienes ninguna, compadre. ¿Qué? Discografía. Grabé en el Centro Pablo. Una guitarra limpia. Sí, una guitarra limpia. Un disco que se llama Como una luna en pie, que es el título de la canción mía. Y ahí, y ya después no he podido, no he navegado con mucha suerte, ni en carretera ni en el mar, en el tema este de las grabaciones. Estoy grabando ahí, tengo ahí grabaciones ahí, en Radio Angulo ahora. Pero así, es un poco complejo el tema de la discografía. No, pero hay que luchar a tu demo. Y... Hay que hacerle. Claro. El demo y el memo, ¿no? Memo para la memoria. A mí me gusta más el memo que el demo. ¿Te gusta más el memo? Sí, porque ahí tú, la memoria. Ya no hay tiempo para más, señoras y señores. Hemos disfrutado mucho este encuentro contigo, Cabreja. Ojalá se repita, que se va a repetir. Ha sido un lujo, ¿verdad?, tenerte aquí en este programa. Muchas Vamos gracias. A terminar ahora con lo que tú quieras. Aquí a los compañeros, a los camarógrafos, porque no conozco sus nombres, pero bueno. Juan Carlos. Ahorita se presentan, ellos se presentan solo, tú verás. Tú sabes cómo es. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. El amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es surtido de místicos pesares que hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas. Ay, infinitos y negros de mis penas. Thank you.
si es surtidor de místicos pesares, que hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas. Ay, ay.